Turista Lo Nuestro es un programa concebido por el MinCetur que busca incrementar la oferta turística en diversas zonas del país a partir de la incorporación de la producción regional con valor. Muy temprano, junto a los más de 40 chefs de hoteles y restaurantes más reconocidos de la zona que conforman el equipo del Chef Tour, enrumbamos hacia nuestro primer punto de producción, una de las más famosas chocolaterías del país. En esta visita guiada pudimos comprobar el cuidado que se debe tener en lo que a manipulación de alimentos se refiere y una esmerada precisión para cada producto, al punto de pesar cada chocolate. Y es que el mercado extranjero es exigente y los chocolates Helena ya empiezan a expandirse. Por decir, en los años 80 fue una crisis muy grande a nivel de todo el Perú, ¿no? Entonces la empresa tuvo que innovar, ¿no? Entonces ese fue el secreto. Claro, ahí qué pasó, la señora Helena pensó en algo innovador. ¿Qué más innovador que hacer bañar la teja de chocolate, ¿no? Que ahí es que nació la chocoteja, pues, ¿no? O sea, prácticamente... Ella fue la precursora, la pionera. Precursora, claro. Prácticamente en Helena nació la chocoteja. A mí me parece regio porque nos está haciendo conocer a proveedores que no teníamos, está muy bien organizado. A pesar de vivir montones de años acá en Ica, nunca había visto la fábrica. Toda la producción, el paso a paso, hasta el final. Lo que más me encantó al final es de probar y degustar. Dejamos el sabor y aroma del chocolate y partimos hacia nuestro segundo punto de producción, la bodega Tres Generaciones. ¿Cuánto ha cambiado, cuánto ha evolucionado en el transcurso de los años el concepto de la bodega Tres Generaciones? Mire, nosotros, ustedes han podido apreciar, nuestra bodega ya prácticamente es una bodega artesanal, está pasando a ser una bodega tecno-artesanal. ¿Cuál es la línea de productos que ustedes están elaborando aquí en la bodega? Ya, nosotros somos única y exclusivamente, nos dedicamos a lo que es la producción del pisco en sus diferentes variedades. También estamos produciendo derivados del pisco, como tenemos acá la famosa crema de vainilla, crema de lúcuma, crema de chirimoya. Digamos que estas son las innovaciones que ustedes han encontrado a lo largo del tiempo para estar presentes en un mercado muy competitivo, sobre todo acá en la parte sur del Perú. Tras un reparador almuerzo, enrumbamos hacia el sofocante desierto de Ocucaje. Ahí no encontraremos más que tormentas de arena y polvo durante casi 3 horas. Pero cruzando todo ese desolado paisaje, hallamos el espacio donde la arena descansa, Samaca. El propietario, Alberto Benítez, hace unos 14 años decidió mudarse de la vida citadina, cruzó el desierto de Ocucaje y halló el valle que riega el río Ica y fundó Samaca. No pensó que con el tiempo sus productos orgánicos cultivados para consumo propio iban a ser comercializados. Hoy este territorio de 300 hectáreas acoge plantaciones de guarangos, moyes, olivos, taras, así como cultivos de zapallos, frijoles, payares y demás. Es un fondo limpio, nosotros no tenemos basura, somos amigables con el medio ambiente. Es una filosofía de Samaca. El agua nos llega una sola vez al año, entonces... queremos aprovechar esa agua para tener nuestros cultivos. Si el agua no es frecuente, menos lo es la electricidad. Es por ello que recurren a la energía eólica a través de este aerogenerador. La campana nos anuncia que la mesa está servida. Los chefs darán el visto bueno sobre los tomatillos, el delicioso y adictivo helado de guaranga, las jugosas aceitunas, los panecillos de trigo, el maíz morado, entre otras delicias. El helado con jalabe de algarrobina, buenazo. He probado el pan de maíz morado, como te digo, todo al natural. Ay, ¿no sabe qué tiene? Romero. Es otro día y nos encontramos en Nazca y nos dirigimos hacia el Fundo Cantayog, donde nos reciben con algarabía y una suculenta mesa de productos oriundos, donde la vedette, sin duda, es el llamado arroz negro. El arroz negro es un reto para
para Nazca sobre todo, porque nadie piensa que se pueda sembrar arroz en el desierto. Pero usted después lo puede ver, tenemos dos tipos de arroz, el arroz negro y el arroz rojo. Y está creciendo bien. ¿Cuál es importante para el rubro que ustedes manejan, el sector de los restaurantes, y la llegada con sus clientes, sobre todo para explicar la procedencia de los alimentos? Esto creo que es una tendencia que se viene dando en los últimos años, ¿no? Así es, efectivamente. Hoy en día el cliente, el consumidor final, está cada vez más enterado de... y quiere saber un poco de dónde vienen los productos, quiere tener cosas un poco más orgánicas, más sanas, y la tendencia va hacia eso. De regreso a Ica, vamos al distrito de Santiago para conocer la Granja Silva, una empresa familiar que ya va por la tercera generación. Con el tiempo, los nietos que ahora han tomado las riendas del negocio, en base a sus conocimientos, han tecnificado sus procesos agregando valor a sus productos. Es así que sus animales son muy requeridos, sobre todo por los restaurantes campestres. ¿Hace cuánto tiempo surge esta idea de negocio? Uy, esta idea surge ya aproximadamente hace 12 años atrás, pero como empresa constituidos tenemos aproximadamente 5 años. En la granja han ideado una fórmula sencilla para que sus animales, como Naruto, beba agua en buen estado, sin que permanezca largas horas emposadas en sus vasijas. Esto gracias a los chupones que tienen en cada celda. De alguna manera pensaste que en la forma humilde como ustedes empezaron podían llegar a tener contacto con los operadores turísticos de la zona, de la región, y ser fuente principal de una sostenibilidad dentro de la región. La verdad es que no. Para nosotros fue una sorpresa, y después de enterarnos, nos empapamos más del tema, de verdad que nos da satisfacción. Buenazo. La producción en este Valle de Ica es amplia, pero la uva es su mejor carta. Por eso, otra bodega forma parte del tour gastronómico. Nos referimos a la bodega del Cholo Matías, en el distrito de Manzanilla. Matías Grados, propietario de la bodega, nos cuenta que en sus inicios su familia apostó por el cultivo de espárragos, pero debido a la competencia con empresas ya posicionadas, decidieron migrar hacia el cultivo de uvas y la producción de nuestro destilado bandera, el pisco. Y es que bien dicen en esta bodega que el pisco es una declamación de amor al Perú, que tiene alma de jarana, cuerpo de marinera. Es un aristócrata que frecuenta callejones y regala su presencia seductora. El pisco es un pañuelo al viento con bordones de guitarra. El pisco es el cómplice de amaneceres inolvidables y el promotor de memorables tertulias. El pisco es euforia, optimismo, garbo, elegancia, tradición, es esencia de sol. El pisco es plata pura, plata líquida, agua de vida. Beber pisco es un homenaje a los sentidos, un golpe directo al corazón, un torrente de placer que inunde el alma. Beber pisco es una de las mejores maneras de conocer a nuestro Perú. ¡Salud! Lo que nosotros queremos hacer es que el prestador de servicios turísticos se vincule directamente con el productor, es decir, que el productor se sienta beneficiado con el turismo, que no existan intermediarios que a veces encarecen el producto. Cae la tarde y no podíamos llegar al puerto de San Andrés en mejor momento. Con el sunset a mis espaldas, desde aquí, desde el muelle de San Andrés en el distrito de Pisco, ponemos punto final a nuestro recorrido de un par de días a la parte sur de nuestro litoral. Somos empresa, llegando a los distintos puntos del Perú, mostrándote el emprendimiento de los peruanos.